Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Espero que se encuentren con la mejor actitud para comenzar a trabajar el día de hoy. Buenos días, papitos. Espero que todos se encuentren muy bien en casita. El día de hoy, chicos, es el tercer día de la semana en el cual vamos a trabajar y el tercer día se llama miércoles. Miércoles 10 de marzo del 2021, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a cantar la canción que cantamos el día de ayer, martes. Bien fuerte, que dice así: yo tengo una casita que es así y así. Yo tengo una casita que es así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así y así. Yo tengo una casota que es así y así. Yo tengo una casota que es así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así, fuerte. Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Muy bien, chicos. Y vamos a pasar rapidísimo lista. Cuando escuchen su nombre, decimos presente, mis Lupita. Muy fuerte, que yo escuche hasta acá. Ok, empezamos con Yeshua Adrián, Itzayana, Alejandra, José Luis, Regina, Leia Yayetzi, Dafne, Oscar Elian, Eisa, Constanza, Damián, Dorian Mateo, Isabela, Mateo Rafael, Mariana, David, Romina Saraí, Águeda Carolina, Cristian Adrián, Carlitos, Alin Abril, Kendra y Alan Said. Bienvenidos todos, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro Teddy matemático, que es este verde, y nos vamos a ir a la página 121, donde tenemos dos familias numéricas unidas, ¿ok? Y tenemos los números, las series numéricas que ya hemos visto, que es del 0 al 20, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente: dice, remarca con lápiz las series numéricas y menciona los números, ¿ok? Tenemos la primera serie numérica en orden ascendente, que es del 0 al 20, y la vamos a remarcar. Yo lo tengo en mi pizarrón y lo van a hacer de esta manera: van a tomar su lápiz, remarcarlo y van a ir mencionando cada número que estén trazando, ¿ok, chicos? Fíjense, empezamos con el 0, 1, 2, 3, 4, fuerte, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Empezamos la familia del 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí ya comenzamos la familia. Otra familia, ¿verdad? A partir del 20. Muy bien, chicos. Entonces vamos a remarcar con nuestro lápiz y vamos a mencionar cada número. Abajito viene otra serie numérica, igual con los números del 0 al 20, pero están revueltos. Igual lo vamos a trazar y vamos a mencionar qué números estamos trazando. Y por último tenemos de forma descendente del número 20 al 0. Igual lo vamos a remarcar, pero va a ir de reversa. 20, 19, 18, 17, 16,
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, chicos. Vamos a remarcar entonces y a mencionar qué número estamos trazando, ¿ok? Y la página 122 dice, busca la respuesta correcta de estas restas. Tenemos cinco restas. Las vamos a resolver y marcar con una X la respuesta correcta que está dentro de los círculos, chicos. Aquí tenemos la resta. Acuérdense que la resta es una operación en donde quitamos, ¿verdad? Quitamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con plumones. Tengo 4 plumones, ¿ok? Menos 3. Ajá, quito 3, regalo 3. ¿Cuántos me quedan? 1, exacto. Esta es una resta, quitar o regalar. Recuerden, ¿sí, chicos? Y vamos a resolver las que tenemos ahí. Hay 2 circulitos junto de cada resta. Entonces, en cada alguno de estos círculos tiene que tener la respuesta correcta. ¿Ok, chicos? Podemos guiarnos con nuestros deditos, con fichitas, con palitos, con semillitas, con colores, ¿ok? Y la primera dice 8 menos 3, o con nuestros dedos también. Entonces, tenemos 8 deditos, aquí la tengo, menos 3, tenemos que quitar 3. 1, 2, 3, se nos fueron 3. ¿Cuántos nos quedan? Una mano entera son 5. Ok, entonces vamos a tachar la respuesta correcta. ¿Cuál es el 5 de estos dos? ¿El primero o el segundo? El segundo, muy bien, la respuesta correcta es 5. Y así cada resta la vamos a resolver. Vamos a buscar la respuesta correcta en los circulitos, ¿ok, chicos? Entonces, nada más tienen estas dos actividades el día de hoy, la página 121 y 122 del TEDi Matemático, y como todos los miércoles, realizar la actividad del valor. Estamos viendo el valor del respeto, pero lo estamos trabajando con Nisibón, ¿ok? Entonces, les voy a mandar las actividades. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana.